Bueno, yo soy Jorge Fernández y esta noche quiero sumar yo, mi granito de arena lo quiero aportar yo. Y hoy nos hemos reunido aquí, esta solidaria familia de amigos de GHD, para celebrar la vida. Y para eso me gustaría invitar a que subiera al escenario a Thijs Neijermeijer, director general de GHD España y uno de los grandes sumandos del proyecto solidario de GHD 2012, que ya es una realidad. Esta noche, Jorge lo ha dicho, pues queremos sumar. Queremos sumar sonrisas, queremos sumar apoyo, queremos sumar amigos, queremos sumar ilusión. Llevamos 9 años apoyando la investigación del cáncer de mama, pero este año hemos querido celebrarlo juntos con vosotros, ¿vale? Que nos apoyáis y que trabajáis en este proyecto que tan importante es para nosotros. Ya me conocéis, soy gerente de marketing de GHD España. Para mí es un placer teneros aquí. Hemos vestido esta noche de gala porque tenemos un motivo muy importante de celebración, la entrega de la recaudación obtenida por el proyecto GHD Pink. Ahora me gustaría presentaros a mi compañera Sandra Brune, gerente de marketing de Rey, y os ampliaría la información sobre el proyecto Pink de este año. Estamos aquí por nuestro proyecto solidario Pink. Este año, además, como sabéis, se llama Pink Cherry Blossom, y que viene, pues estuvo presentado en julio pues con nuestra querida embajadora solidaria Elsa Pataki, además acompañada de la Fundación Fero y de la Fundación de Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer. Este es nuestro gran proyecto, es nuestra gran ilusión. Disfrutemos del resto de la velada y sigamos sumando todos. Gracias. Zapataki, por correcto, favor. Elsa Pataki. Yo la verdad es que estoy muy feliz esta noche de estar aquí porque es el broche final a un proyecto del que llevamos mucha gente, no solo yo, pero mucha gente involucrada y con mucho trabajo detrás, el proyecto de GHD y de las fundaciones de la investigación oncológica. Y estoy aquí para celebrarlo y emocionada porque soy la encargada de entregar una suma enorme. Hoy vamos a entregar para las fundaciones, para esta investigación oncológica y para ayudar a que por fin consigamos algo que por lo que estamos luchando, que es el fin de una enfermedad como esta. Voy a entregar esa cifra que es 444.402 euros. Que vamos a hacer entrega de esos cheques. Es una luchadora, pero nata. Es una mujer de los pies a la cabeza, con mayúsculas mujer. Y me alegro mucho que te den este dinero para tu fundación. Un fuerte aplauso para Sandra Ibarra. En el cáncer tenemos dos herramientas, la investigación y la prevención. Gracias a empresas como GHD, gracias a personas como vosotros, gracias a todos los clientes de GHD que con 10 euros de cada plancha vendida se destinan a la investigación. El día que conozcamos el origen y las causas del cáncer lo podremos curar. Queremos invitar en el escenario a Piru Cantarell, directora de Fero, para hacerle entrega del cheque solidario. Bueno, yo nunca pensé que este proyecto sería tan importante, que este proyecto se lleva en el corazón. Es más que un tema de marketing, mucho más se nota en la actitud de todos y, vamos, ya no es solo la cantidad, sino es el amor, la ayuda y todo lo que pone GHD por su parte. Y para terminar, vamos a terminar con algo grande que estoy convencido que os va a encantar, os va a gustar muchísimo. ¡Es Manu Tenorio! ¡Un fuerte aplauso para él! Dime que tu piel será y dime que tu cuerpo será como mi propio cuerpo. Dime que tu sal será mi sal.
salada y transparente como tú.